コメントで再び登場です。偉人パン協議会の音楽祭楽しんでくれていますか。どうやら事前に公式の声からもリアルグッズのプレゼントアナウンスがあったようですが、そんなしょうもないものよりも理解しています。我々はこの日のために特別なガチャを用意しました。今回のガチャだけの特別な器を仕込んであります。いいんです。しかし普通に聞いても面白くないですので。面白くないです。なんといっても特別なガチャですから、ここは一つちょっとアンケートを取りましょう。このガチャを皆様の聞きたいとアンケートです。ほほ、してその方法は、時代はまさにインターネット、全てのコンテンツはよりインタラクティブに。では次の曲に行きましょう。Yona, detente. Siéntate y come. Si sigues corriendo, vas a tirar toda la torta en el suelo. ¿Ves? ¿Qué te dije? Ya hiciste todo un desastre. Emil, ¿podrías dejar de hurgar en mi closet? No hay nada ahí más que un montón de ropa interior vieja y sucia. Siéntate también y come tu sopa. ¿A dónde fue Kaine? ¿Se fue a buscar más comida? Pero si le di un cerdo rostizado entero, ¿cómo demonios se pudo comer la cosa entera? En un sueño tranquilo, pienso en el mundo que perdí. Pienso en las personas y en mi propio ser. Y pienso en la felicidad que nunca más volveré a experimentar. La horrible y oscura lanza fue manufacturada por una artesana. Las personas de todos los rincones admiraban el diseño. El aprendiz de la artesana crecía en celos hasta asesinarla, perdiéndose la lanza entre tiempos brumosos. El segundo poseedor de la lanza fue un titiritero que fabricó una muñeca reloj capaz de hacer cualquier cosa. Cuando le dio la lanza a la muñeca, blandió la lanza y la enterró en su esqueleto exactamente entre medio de sus ojos. El tercer poseedor fue un joven príncipe al cual le fue regalada por la actual reina. Ella murió poco después, y en la noche de su funeral, la lanza desapareció del cuarto del joven, dejando solo un cuerpo ensangrentado en sus aposentos. El cuarto poseedor era un hombre simple y honesto, que deseaba ayudar a su enfermiza hija, y dio todo lo que pudo por la causa, incluyendo su propia existencia, llevándose consigo a todo el mundo. Había una vez un extraño príncipe que encontraba el amor, política y las interacciones en general como difíciles. Su único confort era practicar con su espada en la terraza. Luego de 100 días de práctica, empezaba a sentirse fuerte. Esta fuerza se convertía en confianza y escurría sus ansiedades. El príncipe se hizo devoto a pulir sus habilidades con su espada. Luego de 1000 días de práctica, olvidó el estrés de la política y la intriga. Todas esas cosas solo dirigían a la traición y mentiras. Pero su espada nunca lo hizo. Luego de 10.000 días de práctica, se dio cuenta que su espada lo liberaría de todo el estrés si le confiaba todo a ella. En otras palabras, solo estaba huyendo de sus problemas. Levanto mi espada y lucho por ti. Mi corazón no conoce el miedo. En vez de eso, arde con un amor fuerte y puro. Blando mi espada por ti, derramando la sangre que absorbe en mis hombros, sonrío mientras el caos continúa. Tajo a enemigos con mi espada por ti, víctimas incontables. Víctimas más allá de los cálculos numéricos. Sus chirridos de muerte se convierten en canciones para conciliar el sueño. Grito, ¡dame tu cabeza! Y la agarro mientras intentan escapar. Hago todo esto por ti. ¡Por ti! ¡Por ti! ¿Quién eres?